Saludos a todos, bienvenidos de vuelta y hoy vamos a hacer algo más o menos diferente. Vamos a empezar con un Boss Rager, quiero decir, pero no sé qué tan efectivo va a ser. Saludos Lego, saludos BWD, porque tengo acceso a la batalla final de Pokémon Legends Arceus, así que pensé, oh, ¿por qué no? Primero que nada, déjenme revisar rápidamente, porque acabo de entrar al área, solo por si acaso. No, no. No. Ok. No, solo quería reasegurarme porque los Pokémon Shiny en este juego son determinados al inicio, cuando entras a cada zona. Entonces parte de mí estaba como, oh, ¿qué pasa si entro y justo hay un Voltorb Shiny ahí? Y hablando de Shinies, anoche encontré una manada de Snowrons y empecé a hacer reseteos para poder conseguir el Snowron hembra Shiny. Porque en todos los juegos siempre mi misión es tener por lo menos una Frostlass. Y que ahora, tengo que decir, para los que vayan a jugar a Legends Arceus y están buscando el jefe final, les voy a decir de inmediato, va a ser tedioso porque para el jefe final tienes que capturar todos los Pokémon del Dex. Todos. Las únicas excepciones son el Shaymin y el Darkrai de eventos. Pero aparte de eso, todo lo demás tiene que ser capturado. ¿Cómo está el volumen, por cierto? ¿Está bien? La música en este juego es un poco rara, es un poco demasiado sutil. Es como Breath of the Wild en ese sentido. Demasiado como Breath of the Wild. Le voy a subir un poco por si acaso. Pero ya. Necesitas tener el Pokédex completamente con todo capturado. Son 240 Pokémon, si estoy en lo correcto. Y va desde Rowlet. Y para lo que nos han conseguido, todo esto indica tener que farmear, por ejemplo, las distorsiones espacio-tiempo en las diferentes zonas para obtener a los iniciales, para obtener a la familia de Porygon, al Sneasel de Johto, y hacer todas las misiones extra para obtener a todos los legendarios que están en el juego también. Y una vez que uno ya tiene todo, entonces. Spiritomb no es tan difícil. ¡Oh! No sabía que había un maletín perdido aquí. Nice. Y ya, un resumen rápido de lo que ha pasado aquí. Una vez que consigues todos los platos elementales, Volo te enfrenta en una batalla porque él es parte de un culto básicamente que busca obtener el poder de Arceus. Lo derrotas y la flauta celestial se convierte en la flauta azul. Y recibes el mensaje una vez más de Arceus de capturar a todos los Pokémon y luego llegar al templo de Sinnoh. Voy a grabar aquí por si acaso. Ahora, lo dije ayer, los jefes en este juego no son tan difíciles. Pero aún así quería ver qué hacer. Oh, tal vez necesito. Ah, era justo. Wow, estaba justo un poco atrás. ¿Quieres tocar la flauta azul? Sí. Escaleras San Abril, ya. Esto es básicamente una referencia al evento de Perla y Diamante que jamás ocurrió. Para los que no sepan, la flauta azul nunca fue lanzada en los originales Perla y Diamante. Entonces nunca obtuvimos este evento. Quería llegar hasta aquí, donde se abría la escalera, subir y llegar al salón del origen.
Para poder capturar a Arceus en nivel 80. Esto es idéntico también al lugar de la pelea final de Okami. Un plano celestial de esa forma. Oh, esas son las. Esos son, esa, ese símbolo en el suelo son las marcas del evento de Arceus en Heart Gold y SoulSilver, donde él crea un huevo de Dialga, Palkia o Giratina. Y ahí está. Y aquí empieza el jefe final de Legends Arceus. Obviamente. Vamos. ¿Está tardando en carga? Ahí está. Arceus. Tenemos los bálsamos misteriosos para poder dispararle. Y como pueden ver, su. Él lanza un montón de ataques. Wow, estoy de mal. No me puedo mover después de eso. Me deja en el suelo mu por mucho rato. Oh, wow, ese yo solo esquivé. Oh, por Dios, estoy intentando presionar el botón para esquivar ahí. No me está dejando. Oh, mal esquiva ahí. Dios, voy a perder esto. El timing simplemente no me está saliendo. Ok. Oh, ahí está. Ok. Ahí. Estuve un poco demasiado cerca de esa explosión ahí. No, no. Oh, mal esquiva. No estoy viendo el suelo. Antes de continuar, voy a usar. Voy a usar uno de mis. Ahí. Para hacerlo más interesante, tener un contador ahí. Pero ya es porque no estoy en. No estoy poniendo atención al suelo y estoy subestimando el tiempo de. O sobreestimando el tiempo de invencibilidad que tengo. No me deja levantarme de inmediato ahí, como que me. Me golpea el primer ataque y después el meteorito me sigue, me continúa ahí. Oh, ok. No, pensé que iba a empezar con ese. Uy, pensé que lo iba a poder esquiar ahí, pero no, fue buena idea eso. Y ahí es como que quedo atrapado por un buen rato ahí sin poder moverme. Eso estuvo muy cerca. No, uy, esquivé muy. Eso me pasó porque justo vi un mensaje ahí y me dije, oh, voy a. Creo que tengo un segundo para poder ver el mensaje en el chat, ¿no? ¡Oh! Esto estuvo demasiado cerca.
¡Oh, oh, por Dios! Siempre pienso que voy a, ya lo disparo y no. Oh, no sé, que tengo que golpear ahí. ¡No! ¡Ah! Tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo. Algo malo va a pasar aquí, no sé qué. ¡Oh! ¡Oh, what! ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se supone que esquiva eso? Porque le intenté lanzar los bálsamos para ver si por eso detenía el ataque, pero no lo hace. A menos que, no, que estoy golpeando en el lado equivocado. Porque supone que en esos momentos donde uno puede golpearlos con los bálsamos para debilitarlo y poder lanzar un Pokémon a la batalla, pero no estaban desapareciendo los orbes. A menos que tuve que lanzar muchos de ellos, pero difícil cuando tengo que al mismo tiempo esquivar unos cuantos ataques. Okay, voy a ver primero qué es lo que hace. No le estoy poniendo atención, me debería contar cuántos de esos hace. ¡Oh! ¡Oh! No lo alcancé a hacer, wow. ¡Wow! Pensé que iba a hacer otro movimiento. No, se fue directo por ese... por este patrón de nuevo. ¡Oh! Eso estuvo mal. El timing fue bastante malo ahí. ¡Oh! Intento... estoy presionando el botón para esquivar ahí. El juego no me está dejando. Oh, oh, oh. Bueno, se supone que si esquivo lo suficiente, eventualmente me curo del daño que me hizo, pero es mucho tiempo que tengo que esperar. Ok, ahí está. Ahí estaba funcionando. Creo que tenía que disparar en la cabeza. Ok. Voy a empezar con Spikes. Porque Spikes es bastante bueno en este juego. Hace daño y luego empieza a hacer daño por cada turno. Ya que se considera un... ¿cómo decirlo? Espinas, básicamente. ¿Lo ven? Entonces, cada turno va a hacer daño. Ok, extrasensory. Estoy usando esto para poder... ahí para poder ver bien. Estoy usando también a Yumi primero, a mi Froslass, para que así evito que él use Judgment. Y Frostbite. Nice. Ok. También tengo que decir, Froslass está un poco OP porque tiene el esfuerzo al máximo, entonces... sus stats están más altos que los de un Frostlass estándar a nivel a nivel 100, así que... ok. Supongo que esto lo va a eliminar o ya... ahora que está débil puedo empezar a... ¡oh! Aquí empieza la fase 2, ok. Ok, tengo que irme fijando porque... ¡eso mismo! Va a generar un campo y tengo que lanzarme ahí para poder... tiene otro ataque también que es peligroso, que tengo que estar ahí atento. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, ¿dónde está...? ¡Oh my god! ¡Estaba al lado! ¡Oh my god! ¡Me salvé! Ok.
Para intentar lanzarse, estoy seguro. ¡Oh! ¡Oh! Oh my god, ok. Oh, y esto. Esto es lo que había visto, que tiene... Tiene clones aquí, creo. No sé qué tengo que hacer. Oh my god. Ok. Oh my god, creo que me salvé. Oh, 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 oh. Oh, rayos, me elimino eso. Sí, uff. Oh, wow. El problema es que ahí tengo que ver cuál es el verdadero y empezar a llegar al verdadero y empezar a atacar. Uff. Ok. Uff, eso fue. Ahí es donde siento, olvido que puedo, solo voy lanzando uno o dos, es todo lo que puedo lanzar, porque después tengo que estar atento al siguiente ataque. ¡Oh! 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 ¡Súper generosa la ventana invencible ahí! ¡Oh! Pensé que iba a hacer otro movimiento. ¡Oh, wow! ¡Se detuvo el tiro! ¡Oh, wow! ¡Ya pasamos a la segunda fase! ¡Wow! Pasamos a la segunda fase sin necesidad de ir a una batalla. ¡Oh! ¡Casi! ¡Wow! Ok, ¿dónde estás? ¡Oh! Ok, los clones. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! Logré esquivar eso. Bueno, la pregunta es si voy a poder alcanzar ahí. Oh, por Dios, no puedo alcanzar ahí el original para poder golpearlo. Tengo apenas suficiente también animación ahí para... ¡Intenté esquivar, juego! ¡Por Dios, esquivé eso! Oiga, me está molestando que en ese ataque con los clones... no estoy notando primero si hay alguna forma de identificar al original. Si la hay, no la estoy notando. Y además intenté correr ahí. No puedo correr ahí. Entonces llegar al original para evitar el ataque grande es súper difícil. Ya, pero aquí, al menos con esto ya tengo un ritmo. Oh.
Oh, voy a alejarme un poco para tener espacio. Ahí. Porque... Y ya sé que no estoy usando, por ejemplo, ZL para enfocarme. No soy muy de usar ZL. Les voy a ser honesto. Supongo que aquí es donde va a ser el... Ya, es... ¡Oh, wow! Pero el ataque es súper grande. No me deja... No me da suficiente espacio ahí para poder escapar. O escapé mal, básicamente. Okay. Ok, los clones, veamos. Ok, pensé que destruyó todos los orbes ahí. Pensé que había destruido todos los orbes ahí. Oh, un golpe. Oh, sí, llegó. Ahora, si pudiera de alguna forma empezar una batalla, sería imperfecto porque las batallas automáticamente curan al personaje. Mejor me hago un poco de espacio ahí. Eso. ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Por qué rodé hacia atrás? Estoy seguro que había rodado hacia la izquierda. Oh, wow, iba bastante bien ahí. El daño era un poco molesto, pero oh, wow, pero ya quería ir hacia la izquierda y me dio hacia atrás, no sé por qué. Tal vez no me di cuenta y tiré hacia atrás sin querer. Y es gracioso que estoy logrando esquivar tan bien ahora el patrón que tiene Arceus que no estoy entrando en combate directamente. Voy a hacer un poco de espacio aquí porque estoy demasiado cerca. Estoy tratando de ver cuáles son todos los ataques que está usando, porque ese Draco Meteor, obviamente. Los rayos múltiples es Judgment. ¡Oh, wow! Pensé que... Porque, ya, esos Draco Meteor, los rayos múltiples son Judgment. Lo otro no estoy seguro. Bueno, uno de los movimientos donde se lanza a alta velocidad es Extreme Speed, obviamente. Y no estoy seguro de los otros. Ya, pasamos a la segunda fase, ok. Y aquí viene Extreme Speed. ¡Oh! Siempre siento que lo voy a esquivar y es como, no, el ataque es lo suficientemente grande para arruinarme eso. Me gustaría que el botón ZL hiciera más que enfocar el Pokémon cuando estás a una distancia. Me gustaría que fuera como una camera lock, honestamente. Ok, esto va a salir bien porque salieron los clones como uno al lado del otro. Voy a poder...
Yeah, ahí sí, voy a... Puedo noquearle los ataques de inmediato. Nice. Lo único malo de esto es que mi Frostlass Shiny no es no es un Pokémon alfa. El Frostlass que tenía antes era un alfa, entonces era gigantesca. Oye, Spikes ahí para empezar. Y esas espinas van a hacer todo el trabajo. Vamos con Agile Ice Beam y después doble Ice Beam, básicamente. Vamos por Strong Style Ice Beam. No hay mucho que cambie en el orden de turno, así que puede ayudar. Okay, bien, Frostbite. Perfecto, eso va a hacer el combate mucho más rápido. Porque entre el Frostbite y las espinas... ¡Oh! Se quitó las espinas del camino, ok. Igual ya hicieron todo el trabajo. Nice. Y a la espina hicieron un muy buen trabajo ahí. Literalmente le quitaron como que en total... ¿habrá sido un cuarto? Aprovechar ahora, quitémosle... Me encanta como Arceus no tiene una animación como de... De disonerlo. Que Arceus no tiene como una animación de él estando cansado después de eso. ¡No! ¡Intenté esquivar, juego! ¡Bullshit! Está esquivando. Muy cerca y estoy en... Estoy en una mala posición. Mejor me concentro en esquivar por un rato. ¡Wow! ¡Casi! Ese momento era como... Ok. Estoy intentando también no esparcirme, moverme mucho porque no quiero dejar las explosiones del Draco Meteor muy cerca una de la otra. Oh my god, le tenté demasiado mi suerte ahí. ¡Eso sigue haciendo daño! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, tenía que haberlo esquivado entonces y después continuar! ¡Ah, íbamos súper bien ahí! Ok, había olvidado que esas ondas... porque no había usado eso desde el primer intento. ¡Oh, ok! Ok, ya sabemos. El mayor ataque que me está causando problemas es... es el ataque ese con los clones. Como que... aparte de eso, el resto no es tan... difícil si me concentro lo suficiente. Pensé que había terminado. ¡Wow! Me salvé por poco. Ya, aquí es donde es más fácil lanzar esto porque... ¡Oh, por Dios! ¡Lo esquivé! Porque es la primera fase, entonces está mucho más lento el patrón. Va a cambiar de fase. Me preguntaba por qué se detuvo. Literalmente eso, va a cambiar de fase. Y aquí, atento. ¡Oh! ¡Al fin lo esquivé!
Al fin, primera vez que logro esquivar ese movimiento. Pero ya, honestamente sería mucho más agradable esto si pudiera hacer un... fijar la cámara en Arceus. Voy a seguir un rato ahí. ¡Oh! Por estar demasiado cerca me pasó. Uy, eso estuvo cerca. La única razón por la que estoy esquivando tan bien y Judgment el 90% de las veces es porque estoy siguiendo el sonido. Como que hay un momento donde con el sonido, si vas con el sonido, puedes esquivar casi sin ningún problema. ¿Eh? Oh, intentó hacerlo, no. Oh, hacia atrás. Intenté esquivar ahí, rayos. Ya, tengo que intentar mantener la distancia para esquivar bien esto, porque es cuando estoy... cuando no estoy manteniendo la distancia es cuando estoy perdiendo. Uno más. Oh, logré. Esa onda venía y eso me creo que eso me habría eliminado. Ok, el mismo plan de siempre, Yumi. Spikes. Y luego, me acabo de cuenta, ¿soy yo o Arceus está usando el mismo patrón todo el tiempo cuando va en el combate? Empieza siempre con Calmine, me acabo de cuenta. Uy, critical hit. Ya. Yeah. Vamos con Strong Style. Veamos si le puedo dar Frostbite de nuevo. Sin mencionar, Strong Style ayuda a hacer un bypass al aumento de Calmine, honestamente. Lo hace mucho más aguantable. Bien. Frostbite. Nice. Miren el daño. Lo dejamos ya en su último tercio de vida con las espinas y el Frostbite. Uf, ok. Uno más y deberíamos con esto obtener la oportunidad del ataque libre. Yeah. Oh my god, por favor, dígame que lo tenemos. Un poco más. No. Mantener la distancia. Wow, sin querer mover la cámara. ¿Lo hicimos? ¡Yes! 18.000 de experiencia para todo. Oh my god. Oh, ok. Has hecho bien en encontrar a todos los Pokémon. Una devoción a una meta así. Creo que lo que estoy diciendo así. Sorry. Te has probado por tus acciones. Al igual que el antiguo héroe una vez lo hizo. Y los Pokémon que caminaban junto a él. Para ver. Unas nuevas verdades probadas, más allá de las del tiempo y el espacio, trayendo alegría a mí. Me agrada que te elegí a ti para este mundo. Y aunque camines en tu propio camino. Y en esta creación en la que ahora vives. Te doy mi bendición. Y te doy una parte de mí mismo.
Caminaré este mundo junto a ti. Muéstramelo, cómo aparece en tus ojos. Recibes el Legend Plate, que ya van a ver lo que hace. Una tabla de piedra imbuida con la esencia de toda la creación. Cuando usada por un cierto Pokémon, le permite ganar el poder de todos los tipos que existen. Y eso también explica por qué después puedes hacerle un rematch a Arceus. Él no se da a full a ti, él mismo dice, te voy a dar una pieza de mí. ¿Sí? ¡Wow! ¿Qué son esas marcas ahí al lado? Ah, debe haberse bugueado el menú de. El menú de misiones ahí, porque era literalmente era la última misión esa. ¿Eh? Llegamos aquí ahora, deberíamos verlo. ¿Dónde está? Se debería estar en, por la última caja. Ahí está. Nivel 75. Se para aquí lo. Y esto es lo otro. El Legend Plate. Si lo primero que no tiene texto, leámoslo. De todas las creaciones, sobre todas las creaciones, el original ves todo. ¿Ok? Pero ya, el Legend Plate, si lo usamos en Arceus. Ya, eso no funciona ahora. Asumo que esto tiene que ser en un combate. Y vamos a buscar a. A un. Dento Hunter. Entonces, ahora, por ejemplo, debería poder usarse aquí. Si recuerdo bien, déjenme ver. No, no recuerdo cómo, cómo se activa el Legend Plate. Oh, ahí está. Ahí, Arceus se transformó. Y ahora, por ejemplo, ven aquí, Hunter. Ahora debería funcionar esto, Que sí recuerdo bien. Una vez que se usa el Legend Plate, Judgment automáticamente cambia a esto. El Legend Plate es súper OP. Lo que hace es que siempre le va a dar a Judgment un tipo que es efectivo contra el oponente. Y va a transformar en Arceus en en el tipo que mejor resista los ataques del oponente. Entonces lo usamos ahí. Acaba de convertirse en el tipo oscuro y ahora va a usar Judgment. Y Judgment tiene una animación diferente por cada tipo. Ahí, por ejemplo, fueron todos esos como orbes y lunas. Entonces, si uno quiere completar el Pokédex con cosas como eso de cuántas veces has eliminado oponentes con un cierto tipo. Ya, Arceus te hace esa, misión, esas misiones automáticas. Y ahí pueden ver, se registran todas las formas de Arceus. Y ya, es solamente, es la única cuestión que tiene. Recibe una parte de Arceus.